Hoy en el Día Nacional del Tango, 11 de diciembre, estamos inaugurando la escultura de Aníbal Troilo a metros del obelisco en el Paseo Aníbal Troilo. Esta obra pertenece al artista plástico Daniel Brandimarte y constituye una donación de The Argentine Tango Society a la ciudad de Buenos Aires. Se hizo el proyecto de ley y fue aprobado por unanimidad por todos los bloques. Por lo tanto, estamos muy contentos de que Buenos Aires ya tenga en pleno centro porteño la figura del bandoneón mayor de Buenos Aires, Aníbal Troilo, también muy cerquita del Marabú, donde Troilo debutara en el año 37. Así que es un día para celebrar, es un gran logro de The Argentine Tango Society para seguir promoviendo y preservando el tango tradicional argentino. Tenía una idea de cómo hacer una escultura de Troilo, porque a mí siempre me llamó la atención él. Tiene dos cosas, un movimiento y como que está dormido sobre el bandoneón y después se incorpora, y el movimiento aparte de él, el movimiento de apertura del fuelle, de frente se ve como un metrónomo que va marcando el compás de la música. En hierro, porque es duradero, pesa 2.500 kilos y está cortada con agua. Es bastante difícil calibrar mentalmente la dimensión, el volumen. Sin embargo, cuando la pusimos acá, de repente se armó una escala con los edificios, con el obelisco, la orientación quedó bien. De noche le produce una sombra el farol que está acá arriba, que queda perfecto con el bandoneón. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy Día Nacional del Tango es una fecha más que propicia para celebrar el merecidísimo reconocimiento a Aníbal Troilo en pleno centro de Buenos Aires. Esta escultura en su honor fue diseñada por el reconocido artista Daniel Brandimarte, seleccionada por un comité de notables para el centenario de Pichuco, donada íntegramente a la ciudad por la Argentine Tango Society, una entidad sin fines de lucro que promueve y preserva el tango tradicional argentino. En primer lugar, leeré unas palabras enviadas por el presidente de la Argentine Tango Society, el señor Joe Fish. Cuando las generaciones futuras pasen por este sitio y pregunten ¿quién es este hombre?, se les dirá: este hombre fue pilar de nuestra cultura musical, el bandoneonista más grande de todos los tiempos, que convirtió el tango en patrimonio de la humanidad. Desde la Argentine Tango Society nos enorgullece donar esta escultura con firma de Daniel Brandimarte para que ocupe un lugar de relevancia frente al obelisco, el centro de Buenos Aires que tanto amaba Troilo. Las palabras de Joe Fish, el presidente de la Argentine Tango Society. El proyecto de ley para que esta escultura fuera posible fue presentado por los legisladores Omar Abud, María Luisa González Estebarena, Roy Cortina y María Rosa Muñoz. Vamos ahora a darle la palabra a Omar Abud, que es el actual subsecretario de Diálogo Social. Bien, muy buenos días. Fíjense lo que dice el presidente de la Argentine Tango Society. Porque se trata de una persona que un día vino a Buenos Aires, un día vino a la Argentina, y se enamoró de un símbolo, como es el tango para todos nosotros. Algo que tiene que ver con nuestra esencia, que a veces en la letra del tango o en las cuestiones que tienen que ver con su propia música, no es algo que se llegue a captar de todo, pero alguien que vino de afuera dice la preservación y el símbolo de nuestra música. Alguien que viene y se enamora de una parte del patrimonio de Buenos Aires. Como legisladores, en su momento nosotros presentamos la iniciativa, yo pude y tuve el gusto de hablar con el señor Joe Fish. Entonces, esta escultura
tiene doble valor simbólico. El primero, lo que implica la figura de Troilo para cualquier argentino, particularmente para cualquier porteño, particularmente en este lugar, que eran las calles donde Troilo transitaba, tenía afecto. Y segundo, por entender y aprender e incorporar todavía más valor, entendiendo el patrimonio cultural que tenemos en la ciudad autónoma, cómo alguien que viene de afuera llega a esto, un extranjero que viene, se enamora de la música y dona un monumento, y también como particularidad, este proyecto en particular, presentado por Marilú González Estebarena, por María Rosa Muñoz, por Roy Cortina, unió a todos los bloques en su momento el año pasado en la legislatura. O sea que es un proyecto sin grieta. Que tengan muy buenos días y que sea un disfrute para todos los porteños, y dejar mi felicitación al autor y también un gran reconocimiento a Silvina Damiani, quien llevó adelante toda esta logística. Que tengan muy buenos días. También está presente el arquitecto Javier Urani, el bailarín Aldo Romero, el glosador Jesús Mela y Fidel Guerrero. Queremos agradecer también la presencia de Eugenio Enchausti por SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Las cartas de adhesión de Susana Rinaldi, de ADI, firmada por su presidente Horacio Malvicino y el secretario Zamba Quipildor, la Academia Nacional del Tango, firmada por el presidente Gabriel Soria. A continuación, vamos a escuchar unas palabras de Francisco Torné, el nieto de Cita Troilo. Bueno, realmente para nosotros, para la familia de Pituco, es un tremendo honor y placer lograr que por fin Pituco tuviera una escultura en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Seguro que Mamina, como nosotros decíamos a Cita Troilo, y mi mamá Edith, estarían muy contentas de ver que hemos logrado esto. Pero esto se logra simplemente por las generosidades. Esa generosidad que Pichuco tuvo siempre, y por eso él decía, cuanto más doy, más recibo. Y es la generosidad, en este caso, de Joy Fish a través de Argentina Tango Society, que un poco también nos hace reflexionar, ¿no? Tuvo que venir alguien de afuera a donar una escultura para que Pichuco tuviera su reconocimiento. Es una reflexión. Estamos colocando esto justo en el Paseo Aníbal Troilo. En el año 2008, junto al Chango Farías Gómez, que era legislador de la ciudad de Buenos Aires, declaró esta vereda como Paseo Aníbal Troilo. Enfrente está el Paseo Astor Piazzolla, al cual el año que viene es su centenario. Esperemos que la ciudad lo tenga bien presente y le haga los homenajes que corresponden al músico más importante que ha dado Argentina en el mundo. Hacerlos pensar que un 17 de mayo de 1975, acá, a unas pocas cuadras, Pepe estaba presente, hacía su última actuación Pichuco en el Teatro de Ohm. Él dijo: Buenos Aires, aguantame un poco más. Acá está Buenos Aires aguantándolo. Gracias. Nos va a hablar el escultor Daniel Bradimarte. Muchas gracias. Quería contar más o menos cómo fue. Esta escultura terminó acá. Troilo lo quise desde que mi tío Alfredo me dijo: venía a escuchar buena música. Cuando yo estaba escuchando los Beatles, estaba escuchando ópera con mi papá, con mi mamá estaba escuchando Bowie solo, y lo conocí a Troilo, me impactó. Lo dibujé varias veces, hice acuarelas de él, y después tuve la oportunidad de hacer esta escultura, que surge a partir de la música. De frente parece un metrónomo. Terminó acá gracias a Silvina Damiani, que es una locomotora, que la voy a proponer como productora de Spielberg, y a Joe Fish y la Argentine Tango Society. Gracias. Y sigue llegando gente del tango. Agradecemos la presencia del cantor Carlos Varela, que se ha hecho presente recién. Gracias por estar, Carlos.
También está José Ojibieque. Fepo, querido. Ha llegado el maestro Eduardo Balzac, del Sexteto Mayor. Grande, maestro. Vamos a comenzar con el maestro José Colangelo, quien fuera el último pianista de Aníbal Troilo. Qué merecido que es este homenaje. Que no nos tenemos que olvidar nunca de los grandes próceres que hemos tenido. El tango se ha fomentado y se ha hecho con grandes compositores y grandes autores. Y Pichuco fue una cosa increíble. Fue el más, fue generoso, fue talentoso. Siempre supo lo que había que decir y lo que había que hacer. Fue el gran intérprete, fue el gran compositor, fue el gran director y hasta fue el gran arreglador, aunque mucha gente se ría, porque su goma fue tan importante como el arreglo que le hacía. Entonces hoy, que es el Día del Tango, y además debemos de festejarlo pese a que estamos en pandemia, porque el tango es para muchos países la cultura de Argentina, y acá cuesta muchas veces hacerle creer a la gente que el tango es la cultura de Argentina o es una parte importante de la cultura de Argentina. Yo, como el último pianista, como el último músico que queda vivo de Troilo, le digo, gordo, gracias. Yo sé que no te fuiste nunca. Cuando se fue un enorme sol y dejó un montón de rayos para que nosotros los tomemos, los que somos tus hijos artísticos. Gordo querido, gracias. Oscarcito Julio Pane, venga mi amigo. Bueno, buenos días. Simplemente algo que en principio es una semblanza, porque tuve la suerte de nacer y criarme en el Abasto. Mi viejo era bandoneonista, era muy amigo de este superhombre. Y me acuerdo que en los años 50, uno hacía dos cuadras para el lado de la base, que estaba Carucito, hacía tres cuadras para el otro lado, estaba Calarota, y todo el barrio estaba lleno de pibes que estudiaban el bandoneón. Y a veces pasaba por barrios aledaños, como Villa Crespo, había casas de empeño donde ya se ponían bandoneones a la vista, bandoneones usados. Pero siempre, siempre, para nosotros, siempre, fue como un manto que nos cubrió de ciencia y sabiduría. Inclusive cuando uno veía un bandoneón en una pared, siempre estaba, y esto lo puedo jurar, y lo juro, siempre estaba presente este gran maestro, Aníbal Troilo. Y es el día de hoy, yo que soy de la generación del 60, que bueno, empezamos todos muy influidos por el super músico que fue Astor Piazzolla, es el día de hoy que este manto sagrado que nos tendió tanto Gardel como Pichuco nos sigue influyendo y tienen ambos lo más importante que tiene que tener un artista, y para eso se nace: una lágrima y una sonrisa. Y todavía yo escucho, y esto lo juro por mis nietos, escucho una nota del gordo y ya siento que el corazón se me está estrujando. Entonces esto, que es una semblanza, es una cosa que es una cuestión cósmica que le pertenece a los seres humanos, con respecto a que no va a haber, al menos por muchos siglos, yo creo que nunca, algo que pueda suplantar a seres de esta tremenda dimensionabilidad. Maestro, lo único que espero, que el día que me vaya, usted me reciba, nada más. Y el maestro Julio Pane va a usar el bandoneón que perteneció a Aníbal Troilo. Thank you.
Bueno, hoy es un día especial para nosotros, para los tangueros. Puntualmente estamos muy contentos porque en esta inauguración de esta estatua para Aníbal Troilo, el fuelle mayor de Buenos Aires, y para uno que tuvo el placer de conocerlo, con mi padre, con el Negro Mela, ahí lo conocimos en Paraná y Paraguay, tomando un café. Nunca más me voy a olvidar de su cordialidad, de su amabilidad, una persona muy afectuosa, muy simple, de corazón abierto. Y tener la posibilidad de presentar en el Marabú, donde él debutara un 1 de julio de 1937, para mí es un orgullo. Me jerarquiza como un simple presentador de tango que soy. Les agradezco a ustedes también la difusión de esta cultura que es el tango y puntualmente hoy de este homenaje al fuelle mayor de Buenos Aires, Aníbal Troilo Pichuco. Thank you.
damos por finalizado este homenaje a Aníbal Troilo en el Día Nacional del Tango. Muchas gracias por haber venido. ¿Cuántas cosas se unen en este día para que sea significativo que este monumento esté emplazado a 100 metros del obelisco? La figura de Troilo es una figura convocante. Raúl Garelo decía, es el músico del encuentro. Y en medio de este año, de la pandemia, del distanciamiento social, Troilo provocó este nuevo encuentro aquí, digo, a 100 metros del obelisco. A partir de hoy, todo este Buenos Aires es un gran patio donde Pichuco sigue tocando.